Solo mantén los ojos cerrados, cielo. ¡Sigue corriendo! Esas personas están en llamas. Solo mírame a mí, cariño. Saldremos de esta, lo prometo. ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, cariño. ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡George! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡No! ¡Papi, no podemos dejarlo! Él estará bien. Ya casi llegamos. Se están acercando. ¡Papá! Está bien, cielo, estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija, creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos.
Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los... reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas Luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana?
¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpeé. Eran un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. ¿Hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¡Qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselo. Atención, los ciudadanos deben llevar su ID actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso, la línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Procede, maldición! ¿Estás loco? ¡Sal de aquí! Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. ¿Dónde está mal? ¿Lo escuchaste? Por favor, no falsificando. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Muy bien. Puede avanzar. Déjenme ver sus ID. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡Luciérnaga! ¡Dispárenlos, maldición! ¡Están huyendo! ¡Vamos, sacamos de aquí! Vamos. Vamos.
suficiente del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene, ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Cuídense allá afuera. Que se haga la luz. Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Vamos por nuestro equipo. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ve. Entendido. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera?
Damas primero. ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Un momento. Esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Despacio. Dios. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Adelante. ¿Escuchas eso? Esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Se infectaron al intentar entrar en la zona. ¿Y
Y todos se quejan de ello. Tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Por aquí. Entendido. ¡Maldición! Se cayó la tabla. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. ¡Despejado! ¡Vamos! Ciérrala. Hey, amiguito. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. ¡Hey, Tess! ¡Hey, Tess! ¡Hey, señorita! ¿Cómo está hoy? Oí que ahora no, Terrence. No, 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 está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Puedo hacer eso. No hay por qué enojarse por eso. Rápido, tenemos hambre. Espera un momento. Ya sale la próxima tanda. Lo tocas, lo compras. Es. Ha pasado un tiempo. Juego privado. ¡Mierda! ¡Cielos, Dios! ¡Ey, mejor bloqueo! ¡Destrúyelo, hombre! ¿A dónde crees que vas? Manita, siéntate de nuevo. Lo siento, Tess. No noté que estaban juntos. Adelante. ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza. No preguntes.
quieres. Este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esa fábrica. Vamos, levántate, hombre. Sí, sí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré. Ponlos en la mira. Muy bien, Tex. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Pongamos fin a esto. Bien, lo iré por aquí. Dame tu mano. Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Avanza.
Avanza. Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de 5 civiles. Tú deshazte de uno, yo me encargaré del otro. Adivinaré. Luciérnagas. Sí, los alinearon contra la pared y bang, bang, bang. Los ejecutaron a todos. Dios. Sí, escuché que es así por toda la ciudad. ¿Qué demonios es eso? ¿Dónde diablos estás? Revisemos el área. Ten, cuida de esa herida. Gracias. Consolidamos las cajas en el almacén sur. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguemos. Se acerca el tope de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo. Bien. ¿Escuchaste eso? ¿Hay alguien ahí? ¡Llévalos! ¡En el edificio! ¡No lo pierda! ¡Por aquí!
¡Muéstrate, hijo de perra! Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Seamos inteligentes con esto. Los pergaminos son muchos. Durante mucho tiempo. Sí, perdimos a los contactos del norte. Perdimos a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Lo estoy perdiendo. Bueno, dicho, esperemos que la herramienta sea buena para eso. ¿Y si lo es, luego qué? Créeme, esta zona está acabada. Hay que pensar en la forma de salir. Estás loco. Salir afuera de la pared es suicidio. Muchos contrabandistas lo hacen. ¿Qué crees que pasará cuando... ¡Cápenlos! ¡Estás muerto, idiota! Eso es. Entendido. ¡Estás muerto, idiota! Oh, nada mal. Esa oficina. Robert debe haber entrado ahí. ¡Oh, mierda! ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Sí! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Joel! ¡Vamos! Hola, Robert. Tess.
Joel. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo... Denme una semana. ¿Sabes? Quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. ¡Ahora! ¿Quieres el trato? Debemos movernos. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. Dios santo. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Joel, dame una mano con esto.
Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Día para jugar con nosotros. Váyanse a la mierda. Buen tiro. Falta mucho ahora. Vamos adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Estás bien? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está adelante. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos. Arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo.
Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Ni hablar, no me iré con él. ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Atención. Tú eres el profesional. Yo soy el asesino. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Aquí abajo. Vamos, avanza. Eso hago. Atención. Albergamos ayudar a criminales buscados. Se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediata. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Este túnel, ¿lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga, no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá.
Tu reloj está roto. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿Es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien, estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Arriba. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a 3 rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡No quiero! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así.
Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a 2 uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, aquí. Cuando te veas. Están por todas partes. Sí. Los veo, los veo. Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Si no dicen lo contrario, sigamos inspeccionando. Mantente abajo, no dejes que te vean. Vamos, niña. Sigue a Joel. ¿Quién anda ahí? Despejado aquí atrás. Ya se ve más adelante. ¡Atrás! ¡No, aquí abajo! Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Mantente abajo, no dejes que te vean. Vamos, niño. ¡Despejado! Sigue yo. Por allí, vi algo. Despejado, aquí atrás. Quítate de nuevo adelante. ¡Que los pescadores los atrapen! ¡Ve, ve! Podemos pasar por aquí. Ah.
Bien, vamos. Vamos, Eli. Bien. Sube, Joel. Estoy yendo. Hay tantos aquí. ¿Cómo se supone que pasemos? Todavía no nos vieron. Demos la vuelta. ¿Qué tal se ve? Son demasiados tres. Oh, sí. Mierda. Están aquí dentro con nosotros. Intento avisarlos. Bien. Sí, también lo escuché. Un poco más bien. Sí, se ve bien. Mantente cerca. Bien, al menos aquí me cabe. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. ¡A los vehículos! Quédense en las sombras. ¿Estamos a salvo? No, aún están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas.
¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. ¿Es lo que ella dijo? Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. ¡Por aquí! Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. ¿Funcionó? ¿Qué diablo fue eso? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¡Vamos! ¡Hey, Tess! ¡Ahí voy!
Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. Maldita sea, un chasqueador. ¿Murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Parece que el edificio entero está por derrumbarse. Cuidado la cabeza. Perfectamente bien. Dame una mano con esto. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Oh, esto fue intenso! Tú lo dijiste. Eso es. Ten, véndate. Te agradezco.
salgamos de aquí ahora mismo. Oh, cielos. Allá arriba, mira. Dios. Solo fíjate si podemos pasar. Bien. Está despejado. Vamos, Ali. Bien, niña, es tu turno. Vamos. Lo tienes. Eso. Vamos, vamos. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda, vayan, vayan. Por aquí. Bien, vamos. Esto es una locura. No mires hacia abajo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Plataformas viejas a merced del clima y del tomate. ¿Qué podría salir mal? Estás bien. Tenemos un camino por donde ir. Corredores. Iré a ver qué sucede. Quédate con la niña.
Bien, baja. Salgamos de aquí. Muy bien, espera. Aquí, esto servirá. Bien, dame la mano, Eli. Sí. Bien. Eso debería funcionar. ¿Ves? Haz bien. Véndate. Buena búsqueda. Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. Vamos hacia abajo. Sabes, estuve pensando, cuando regresemos, podríamos descansar un poco. ¿Quieres descansar? Y tú nunca me haces caso. Bueno, estaré sorry. Lo creeré cuando lo vea.
Por aquí. Tess, aquí abajo. Por allí, ¿los ven? Mierda. Dios, casi no podemos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa qué pase. Sí. Mantente alerta. Lo tengo.
Distráelo. ¡Sí! ¡Oh, cielos! Bien hecho. Bien, vamos. Ven arriba. Dios santo, realmente lo logramos. ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante buenos en esto. Se llama suerte y se va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. Pasaremos sobre este camión. Veamos qué encontramos.
Eso se parece más al que me mordió. Todavía tienen rostros. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que más en el área tenemos hijos. ¡Suban! Zapato. Qué asco. Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Te escapabas? No sabes. Exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola, me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Tess. Lo siento. Vamos, quédense cerca mío. Bien, allí vamos.
¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Joel! ¡Joel! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! Thank you.
¡Quítate de encima! Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. Por aquí, así llegaremos al techo. ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan. Bien, entonces estoy bien. Deberíamos poder cruzar. Retrocedan. Ahí está nuestro edificio. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... ¿Eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. Está justo en esta esquina. Vamos. Sigamos adelante, niña. Allí vamos. En la recta final, Tess. Justo está
allá afuera. No sé nada. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... solo trato de decir gracias. Sí, seguro. No. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces, Tess? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! Oh, Dios. Ups, ¿verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace 3 semanas. Me mordieron hace 1 hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo, sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. Eli. Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! No puedo creer que hicimos eso. Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes, debemos movernos. ¡Oh, cielo! Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a 2 de mis hombres. Entendido. Tú, ve por esa puerta. Oh, Dios mío. Tú, conmigo. Sí, señor. Tess. Pronto estarán aquí.
¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. ¡Luciérnagas! ¡Atrápenlos! ¡Lo tengo! ¡Cubran las salidas! Mantén la cabeza abajo. Ve, vamos. Pasaremos por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. ¡Wow, wow! ¡Atrápenlo! ¡Dense prisa! ¡Yo los cubro! Sí, también lo escuché. Ojos abiertos. ¡Atrápalo! ¡Rápido! Joel, allí está la salida. La veo.
¡Maldita sea! Soldado por allí. Mantengan la posición y esperen refuerzos. Entendido. Seguir en posición. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. No vi nada. Busca en el área. Encontrémoslos y larguémonos de aquí antes de que vengan chasqueadores. ¡Mierda! ¡Por allí! ¡Allí! Algo se nos va a ocurrir. Eli. Hey, mira, aún funciona. Sube. ¿En serio? Eli. Bien, bien. Con cuidado. Te tengo. Salgámonos de aquí.
Hey, mira, en cuanto a Tess, ni siquiera así es que... como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad a unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Allí vamos. Sí, será más rápido ir por aquí. Rayos. ¿Qué? Nada, es que... nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. Hey, amigo. ¡Wow! ¡Mira! Luciérnagas. Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. Lo siento, yo... me perdí por un momento. Déjame subir a revisar. Aquí vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas, es peligroso. Yeah.
¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar? Por aquí. Maldita sea. No. Está trabada del otro lado. Impúlsame hacia arriba. No, no es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Veamos. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Gnomos. Sí, son gnomos. Cielos, tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no, me dan asco. Bien. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. Mira eso. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego. Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Bueno, nunca me interesé demasiado por estas cosas. Evacuación obligatoria. ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección, pero la mayoría no. Rayos, debe ser difícil. Simplemente abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo difícil.
¿Luciérnagas por todas partes? Sí, así es. Esperaban recuperar el país que alguna vez fue. Bien. Con una vacuna tal vez lo hagan. Tal vez. Sí, eso lo hizo Bill. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Lugar. Esto es triste. ¿Qué cosa? Toda la música que hay aquí. Nadie cerca para escucharla. No lo sé. No me parece bien. ¡Dios! ¡Wow! ¡Nelly! ¿Qué demonios fue eso? Eso... sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. ¿Y les suena con el arco? Creo que sí. Ven aquí. Podemos usar esto para pasar. Usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Está despejado, vamos. De acuerdo.
Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. Sí. ¡Mierda! ¡Vas a entrar! Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. ¡Cielos! Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Bien. Esa es una forma de hacerlo. Dios, bien cuidado al pisar. ¿Sí ves eso? Atrás. Vamos. Mantente cerca. Nelly, vamos, solo... ¿Dios? ¡Mierda! ¡Dios! ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Aquí hay municiones! ¡Ah!
¡Solo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo hago! ¡Rápido que puedo! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! Cuando quieras, Eli. ¡Resiste! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. ¡Aquí! ¡Ten! Gracias. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Apúrate! ¡Hey! ¡Hey, por aquí! ¡Eli, se están acercando! ¡Bien! Levanta el trasero y ponte de pie. Bien, por aquí. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, no. ¡Vamos aquí! ¡Corre, Eli! ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡No se detengan! ¡Este lugar no es seguro! ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡Ese es el único lugar para... ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! ¡Cúbreme! Está bien. Vamos, ya casi llegamos. Síganme. ¡Oh, mierda! ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Está bien! ¡Está abierto! ¡Vamos! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Hey, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me esposaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad.
Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. Tiene un maldito palo metido en el trasero. Solo mantente fuera de su camino. ¿Tienes lo que necesitas? Listos.